vídeo que no es de un gameplay, ¿vale? Porque ya tengo hecho varios, sino hablaros un poco de una compra que yo tenía prevista, donde ya la tenía que haber recibido, que son las Samsung Odyssey Plus. Las Samsung Odyssey Plus se pusieron en la última semana de noviembre, en el Black Friday en Estados Unidos, tanto en la tienda oficial como en algunas tiendas, como por ejemplo la de B&H, ¿vale?, en Nueva York, donde ponían al precio de $299 estas gafas. Bien, como ustedes todos sabéis, yo tengo las Odyssey normales, Samsung Odyssey normales. Entonces, claro, uno ve varios vídeos, varias gente, varios comentarios, varias fotografías de gente que van colgándolo a la red, y me llamó mucho la atención algunas imágenes, como seguramente pondré ahora por aquí, algunas imágenes donde veía que prácticamente no se veía SDE, o sea, estas rayitas que se le ven, de que es la parte, digamos, interpíxel, ¿no? Entre una línea de píxel y otra línea de píxel que se encienden, pues entre esos diodos va la guía esta donde están puestos. Entonces, suele ser oscura y eso es el SD. Hay unas que son muy anchas, como la del HTC, o si nos vamos a la DK1 y cosas de estas. Y, por ejemplo, las Pimax 8K la tienen muy pequeña, por ejemplo, ¿no? Otra que la tiene pequeña, por ejemplo, es las Oculus Go, tiene un SD bastante comedido. Y, por ejemplo, las Odyssey tampoco es que tenga un gran SDE. Se ve algo, pero no es una cosa, digamos, bastante molesta. Entonces, pues a raíz de todo esto, la verdad es que tuve bastante curiosidad y la idea mía era de adquirirla y hacer una revisión con las dos gafas a la misma vez y probar una y otra. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, ha ocurrido que me he recibido un mensaje de Samsung diciendo que han roto stock, y que no me van a poder servir las gafas como estaba previsto en un principio. Entonces resulta de que me dicen que puedo volver a reservarlas, pero ya al precio que están actualmente. O sea, ya no me respetarían el precio del Black Friday y aún así está descontado $100, con lo cual costaría $399. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que tú a esos $399 le tienes que meter los gastos de envío, y si lo pagas por DHL, FedEx o cualquier empresa de esta que te la puede traer en una semana, pues prepara las aduanas, porque eso cae seguro sí o sí. Y las aduanas es quien te pille y cómo te pille. Yo he visto pagar hasta un 70% del valor de la mercancía. Entonces, imaginarse si me viene y me cobran 200 euros o 180 euros más de lo que cuesta. Y al final se te mete de 500 euros hacia arriba. Bien. Al ya no costarme el precio del Black Friday, ¿qué es lo que ocurre? Que me entran dudas. O sea, ¿merecerá la pena verdaderamente de gastarse ese dinero si a lo mejor lo que yo tengo es muy parecido? Claro, me han devuelto el dinero en el PayPal, y claro, sabéis que estamos en una fecha donde viene la Navidad, vienen los Reyes, hay muchos gastos, y ¿qué es lo que ocurre? Que, hombre, a mí no me paga nadie nada. A mí, yo no tengo ni Patreon, ni Panteón, ni pantalón. Bueno, pantalón sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que todo me lo financio yo, de mi trabajo. O sea, esto es un hobby para mí, ¿no? Entonces, claro, lo hablo con mi mujer y pienso que ahora mismo gastarme 500 euros para hacer una prueba de una cosa que no sé si verdaderamente va a merecer la pena, y luego, si merece la pena, tendría que vender una de las dos y luego recuperar parte del dinero. Si vendo una, seguramente lo recuperaría casi todo, si vendo la Plus. Pero si no vendo la Plus y vendo la normal, pues tardaría un tiempo en venderla y seguramente le perdería dinero, porque hoy en día se está vendiendo a 350 euros.
Dicho esto, ante tantas dudas, pues me he puesto a tirar de amistades, de sitios que... de los grupos nuestros de Telegram, ¿vale? Y me encuentro esto. Bien, me vengo aquí a al grupo de Windows Mixed Reality, donde tengo varios amigos que, bueno, pues han... aquí estoy yo, bien. Entonces, han hecho... a ver, he hablado con mi amigo Quique, ¿vale? Que tiene las dos, por ejemplo. Mi amigo Quique, que tiene las dos. Y a mí Quique me intenta de ayudar, ¿vale? Y me pone esto. Bueno, chavales, a ver, don Paco, tiene usted razón. Mira, aquí tengo las Odyssey Plus, ¿vale? Aquí las veis, mirad. Las Odyssey Plus. Y ahora os voy a hacer un vídeo de cómo se ve a través de las lentes. Yo personalmente no noto gran diferencia. Es lo que he dicho alguna vez. Yo creo que es porque no tengo las dos una delante de otra. Pero vamos, yo tengo las normales, como todos sabéis, y tengo estas. Y la verdad es que... Por ahí, yo no noto gran diferencia. O sea, ya de entrada, Quique no nota una diferencia abismal. Me intenta de hacer de que vea a través de la lente. ¿Veis? Corriendo. Aunque es muy difícil, ¿eh? Y... con el móvil. A ver si puedo hacer bien. Ahí apenas se aprecia nada, vamos. A ver si puedo enfocar algún sitio que se vea más o menos bien. Es que es una mierda, es que por mucho que yo quiera colocarlo... No. Por mucho que yo quiera colocar la lente... Ahí no se aprecia, pero me vuelvo a decir... Bueno, en resumidas cuentas, Chapeca dice que para que se vea bien y demás... Bueno, Chapeca y gente por ahí, ¿no? Dice que hay que subir el super sampling a 1.8. Hostia puta, si hay que subir el sampling a 1.8, a lo mejor... mis Odyssey normales se ven igual de puta madre, ¿sabes lo que te digo? Entonces, ¿hasta qué punto merece o no merece la pena? Uf, yo qué sé, tío. Yo, Paco, la verdad, gastarte 600 pavos o 500 y pico pavos en algo que es prácticamente igual o la diferencia es tan pequeña que ni lo ves, yo no me lo gastaba, tío, ni de coña. O sea, que aquí tenemos al amigo Quique, que bueno, que él tiene las dos, ¿vale? Y me hace esta última reflexión. Bueno, aquí ya volvemos a lo de siempre y me diréis, ¿y tú por qué cojones te las has pillado? Pues me las he pillado porque estoy en Estados Unidos, me las compré en el puto Black Friday y me costaron 260 euros, tío. Entonces, ¿qué pasa? Que dije yo, bueno, pues por ese precio, pues merece la pena probarlo, no me voy a gastar tampoco una barbaridad, pero de ahí a gastarme 500 pavos es una pasta. Más te digo, si yo tuviera las dos gafas a mano y hubiera hecho la prueba de cómo se ve una y cómo se ve otra, o estoy en una tienda y puedo ver las dos... te garantizo que no me las compro. Yo siempre lo he dicho, tío. Yo he probado la... Bueno, aquí tenemos al amigo Jen Galvez, que se pilla las gafas también y que también tiene las dos, ¿vale? Entonces, aquí, bueno, empieza a decirnos que, como a mucha gente también le decía que eran muy incómodas, pues dice que, en principio, parece que son menos incómodas de lo que él se pensaba. Pero que... de entrada, tal como está fabricada, le entra luz por los lados. Pero claro, que tiene fácil solución. ¿Cuál es la primera solución? Pues hay que poner una especie de almohadilla para poder cerrar lo que es la almohadilla, valga la redundancia, que trae la Odyssey para que no entre luz. Bien. Dice que el SD no está anulado, pero como si lo estuviera. Yo lo veo, pero si quiero verlo, ¿vale? O sea que hay que ir, salvo el color rojo, que aquí se ve un poco más. Y además, dice que no se ve borroso y que es el fallo que dice la gente en general. Él sigue de pruebas y dice que como es un pentile, pues que... alrededor de los objetos se ven unos puntos discordantes y que hace que las letras no se vean totalmente rectas, ¿vale? Como si pasa, por ejemplo, con las Oculus Go o las PSVR. Bien, entonces, en resumidas cuentas, dice que el sweet spot, tal como viene la gafa, se ve bastante pequeño y además se veía borroso y los bordes deformados. Y, ¿vale? Aunque no entraba luz porque ya había arreglado eso. Entonces, ¿qué es lo que hace este amigo?
Este amigo empieza a hacer pruebas, empieza con la VR Cover, ¿vale? Y termina desesperado, porque ya lleva aquí toda la noche probando, y se hace este invento. Este invento es, por un lado, para que se le quede la parte trasera bastante atrás y, digamos, que se le queden sin que estén pegadas lo que es las gafas en sí, sin que estén apretándole lo que es la frente. Entonces, en ese momento, él dice que se la deja de caer, ¿eh? Dice que se la deja de caer con los velcros estos. Y entonces, en ese momento, dice que sí, que aunque no se le ha quitado el SDE del tirón, pero que sí lo ve mucho mejor, ¿vale? Y que, haciendo este invento, dice de que ya las ve un poco mejor a como venía directamente. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que hay que hacerle un montón de mods. Entonces, en definitiva, que al final, pues, al leer todo esto, pues la verdad es que lo que veo es que, por un lado, arreglan el tema, o por lo menos lo suavizan, del SDE, o sea, de la rayita, pero entonces empieza a notarse más lo que es el diente de sierra que hace en las líneas diagonales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que aunque tú le tengas que meter el super sampling muy harto, ¿vale? Si te pones a buscarla, igual que buscas el SDE, encuentras esos puntos. O sea, ha empeorado con respecto al panel de Odyssey normal. Los auriculares, por lo visto, no quedan en el mismo sitio que las otras Odyssey. La parte de delante no se puede avanzar para facilitarte la colocación. El tema de la diadema trasera no queda en el mismo sitio de la de antes, y si la dejas en el mismo sitio de la de antes, te fastidia lo que es la visión, donde el punto dulce parece que es más chico de lo que es, y además te hace una especie como de distorsión en los bordes. O sea, que han arreglado una cosa, ¿vale? Y han desarreglado otras. Entonces, gano por un lado, pierdo por otro, aparte de que tengo que perder cerca de 500 euros. Decisión final. Lo siento, amigo, pero no me voy a hacer con unas Odyssey Plus. Por mucho que yo quiera, pero está hoy en una fecha donde no me puedo. El dinero hay que ponerlo muy bien puesto. Y como ya te digo, como a mí no me financia nadie, pues no voy a poder traer, porque no veo un cambio espectacular. Por lo tanto, ese dinero lo voy a dejar ahí, que seguramente tendré juegos que probar y otras cosas que probar, ¿eh? Y si en alguna vez algún amigo tiene la deferencia de dejarme alguna gafa y la puedo probar, pues bienvenido sea, y haré las revisiones y las previews y las views y todo lo que haya que hacer necesario para verla, ¿vale? Pero no me veo en la necesidad ahora mismo de deshacerme de ese dinero. Bueno, amigos, espero que nos haya cansado la chapa que os he dado con el tema este, ¿eh? Y nos vemos en próximos vídeos. Y ya sabéis, como dice mi hija, si te gusta, dale al like, y si no, es lo que hay. Dinerito, lo justo. Nos vemos en el próximo vídeo.